Preciosas y preciosos, ¿cómo están en el día de hoy? Espero de que se encuentren súper bien. En el día de hoy les tengo este video seguro súper, súper cortito, porque es un video de ropa china, que fue lo que pedí versus que fue lo que recibí. Pero ustedes saben que mis videos de ropa china siempre son cortitos, porque son entre 4, 5, 6 prendas cuando máximo, para no hacerlo en primera tan largo y en segunda que las prendas no las compro yo, me las envían, y en esperar a que llegue un paquete de otra tienda, entonces como que se demora mucho el tiempo y los videos se me acumulan. Así que si quieres ver este video, te invito a que te quedes ahí y sigas mirando. Y si eres nueva o nuevo por este canal, que te suscribas para que puedas ver todos los videos que estaré subiendo. Si ya estás suscrito, recuerda activar las notificaciones dándole clic a la campanita para que cada vez que yo suba un video, YouTube te notifique y lo puedas ver. Pero recuerda que videos nuevos en este canal, lunes, miércoles y viernes. Y como referencia, 2 de la tarde, hora de México, 10 de la noche, hora de España. Ahora sí, vamos a comenzar. Como primera prenda, como ya les dije, son simplemente 4 para que esto sea rápido. Como primera prenda les muestro este mono enterizo. Yo le digo así, creo que tal vez en inglés se llama jumpsuit o no sé cómo se pronuncia. Este es de la página Shein y la verdad que me encantó el color. Es como un color mostaza. La tela es así como si fuera de terciopelo, gamusita. La verdad que está muy bonito. Ahora, el escote está muy pronunciado. Así mismo es como se ve en la página. Pero pienso que tal vez sea para una persona que tenga las boobies un poquito más grandes o más pequeña, no sé, pero el escote como es pronunciado y esta parte queda un poquitito abultadita, tal vez por eso pienso que para una persona que tenga las boobies más grandes. A mí me encantó esto, lo único que sí pienso recogerle un poquito aquí y cerrarle un poquito más, pero a mí me encantó este mono, me encanta cómo queda y por la parte de atrás es así y siento que te hace ver las pompis, como que te las levanta un poquito más, no sé. Me gusta mucho, mucho, mucho el color y sí me lo voy a poner bastante seguro en el verano. La verdad que es algo que me gustó bastante y queda precioso puesto. Próxima cosa que les muestro es este pantalón que pueden ver aquí. Está muy bonito, por la parte de atrás es así, tiene como unos bolsillos, no son bolsillos porque no puedes meter la mano, no está abierto, pero simila como si tuviera unos bolsillitos y en la parte de atrás tiene esto como que elastizado, como con un elástico y la verdad que me gusta bastante. Y en la parte de adelante puedes como que hacerle un lacito con estas tiritas que tiene y al final tienen como que un detallito así plateado. Me gustó muchísimo el pantalón, es de un material bastante bueno, bastante fresquito para la primavera y el verano. Y bueno, en la parte de adelante aquí sí tiene unos bolsillos y me gustó bastante el material, ya ustedes lo verán puesto. Y en la parte de abajo de las patas tiene esta apertura, que queda muy bonito puesto y a mí me encantó. Y es un material muy fresquito para utilizarlo próximamente. Luego de la página Runway estuve pidiendo lo que fue este vestidito, que la verdad que es un colorcito así como que un verde oscuro y me gusta muchísimo porque es bastante fresco. Ahora es un vestido como que largo, te queda más abajo de la rodilla, pero en esta parte tiene lo que es esta, miren. Qué bonito y queda precioso, como que te sale un pie, una piernecita te sale por aquí y la verdad es que queda muy bonito, nos queda perfectamente bien para ponérselo. Y bueno, por la parte de atrás es así, bastante fresco, bastante sencillito, pero con unos accesorios pienso bien bonitos y unos zapatitos chulos, creo que va a quedar espectacular. Y por último también estuve pidiendo lo que es esto, que es como una chaquetita o un blazer o algo así. Ahora miren las mangas, qué cosa más chula, pero no se asusten porque las mangas ya ustedes lo verán puesto, pero el brazo no va como que completamente, es simplemente, ay, el pechero. Esto simplemente va como que hasta aquí y puedes alzar muy bien el brazo, entonces no es que la manga sea así como que cortita, es que simplemente va precisamente hasta ahí. Y como pueden ver tiene lo que es este detalle aquí como que con unos pelitos y la verdad que me gustó mucho, es como un color negro grisáceo. Y en la parte de atrás tiene este cordoncito que lo puedes jalar y esto se sube o simplemente lo puedes poner recto o lo puedes jalar, se sube y queda como que esta onda aquí así. Me gustó mucho, me llamó muchísimo la atención y ahora como siga siendo todavía un poquito de fresquito, siento que es algo que sí lo voy a estar utilizando. Y bueno, mis preciosas, esto fue todo. Como les dije, es un video bastante cortito, pero de todo corazón espero les haya gustado mucho. Y si fue así, recuerda regalarme una manita arriba y compartir el video en tus redes sociales con tus amigas para que lo puedan ver. En la cajita de información te dejo todos los enlaces a las prendas por si alguna de ustedes les interesa. Desde aquí les mando un beso bien grande, espero de que estén súper bien y como siempre nos estamos viendo en un próximo video. Las quiero mucho.